Bueno, Oscar Agüero, el incremento que tanto esperaba el empleado de comercio por fin ya se dio y obviamente se da a conocer, ¿no? Buenas tardes. Sí, en realidad es el 22.5% que se va a otorgar en tres partes, en tres meses, ¿no? Julio, agosto y septiembre, y ahora nuevamente en septiembre se estarían realizando nuevas paritarias para ya acordar lo que es octubre, noviembre y diciembre. Nosotros hace rato que ya teníamos los porcentajes y teníamos el acuerdo, pero no lo dábamos a publicidad debido a que necesitábamos este papel, que es la homologación del acuerdo paritario, porque ya nos había sucedido que salió el aumento, estaba todo bien, estaba todo firmado, pero faltaba la homologación. Entonces tuvimos un traspié ahí, tuvimos que esperar como 10 días hasta que salió la homologación. Entonces de ahora en más todo se aprende, ¿no? Esperamos que se homologue, que no haya ningún tipo de problema y recién lo damos a publicidad. Y bueno, gracias a Dios estamos disfrutando de ese aumento que esperamos y que todos los empleadores lo asuman y lo reconozcan, y que además de pagarlo, todos aquellos compañeros y compañeros empleados de comercio que están trabajando en negro, se los reconozcan y que pongan los empleados en libro, porque es la única manera que los trabajadores podemos tener obra social, podemos estar cubiertos por una ART, podemos tener aportes jubilatorios, y a raíz de eso, bueno, existen las inspecciones, que a ninguno de los comerciantes les gusta, pero bueno, son las herramientas que tiene la democracia para poder dar a luz algo que no está bien, que se hagan las cosas como tienen que ser. Oscar, el 22.5% es ese aumento trimestral que será cobrado, ¿cómo? Claro, será cobrado el 7.5 ahora en julio, en estos días de allá estamos en agosto, en los primeros días de agosto cobraremos los de julio, más una actualización de los últimos meses, que también viene un importe aparte allí, eso se va a ver reflejado en el recibo de sueldo, ¿no? Y sería julio, agosto y septiembre. En esos tres tramos se pagaría el aumento de sueldo. Bien, la posibilidad de poder volver a reunirse, volver a tratar este tema para que los próximos tres meses que restan del año también tengan ese incremento o un poco más. Esperemos que cese el tema inflacionario, y antes se hacían paritarias una vez al año y ahora después cada seis meses, y ahora lamentablemente nos tenemos que reunir cada tres meses con las distintas cámaras empresariales. Tres meses, o sea, ya, bueno, esperemos que esto se vaya solucionando con el tiempo, que estoy convencido que se va a hacer así. Y bueno, así que en septiembre, si Dios quiere, hay nuevas paritarias para poder conseguir nuevos aumentos salariales, ¿no?